¡Venga la energía positiva! ¡Eso, señores! Y de inmediato, nuestra primera figura invitada en este segmento de Los Picantes es un talento joven que definitivamente ha conectado con lo que es la expresión comunicativa de este tiempo. Con ustedes, señoras y señores, ¡Richard Hernández! Yeah. Así me gusta, pero tienes que mejorar un ching más. Ahí te, la te presentación. Gustó, claro, te claro, sí. ¿Qué es lo que se cree, Bueno, retomando su trono con toda la estelaridad de una figura de primera, presente Yelidad Mejía. Señores, buenas tardes. Hoy este set coge candela, así que prepárense. También que lo hizo Carolina la semana pasada. Bueno, señoras y señores, y un talento consagrado de la comunicación que definitivamente hace opinión, es la presencia de Cari Acosta. Hey, bienvenidos a desarrollar ya el segmento Los Picantes. ¿Hay temas picantes hoy? Claro, bueno, pero mira, hay temas muy picantes. Y vamos a arrancar con el fuego. No, yo quiero primero que interrumpirlos. Okay. Y yo quiero un minutito, por favor. Y cuidado. Atención a mis amigos de Cachicha. Una. Uh-huh. Y permisos a ustedes, chicos. Yo no me podía quedar con esto. Y tengo que decirlo. ¿Qué pasa? Romeo Santos, esa gran figura que todos conocemos, es un tremendo artista, nos ha representado a nivel internacional muy bien. Sin embargo, está rodeado de personas pedantes a su lado. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Hace 2 días me le acerqué a la señora Melfis Díaz, que es una fiel colaboradora de Romeo Santos, que ha trabajado con él toda la vida. Sí, una estrella. Y le pregunto que quién es el contacto en la ciudad de Nueva York para lo del concierto de Romeo el 21 de septiembre en el MetLife. La señora Melfis me dijo que ella no sabía de qué yo le estaba hablando. Lo segundo es que ella me dice que parece que la amnesia que tenía la recuperó y regresó a tierra y dijo que el concierto no era en República Dominicana. Por lo que ella entiende entonces, o lo que yo entendí que ella me dijo, que no le importa la prensa dominicana en el concierto, la prensa dominicana en el concierto de Romeo en el MetLife. No puede ser. Ahora bien, señora Melfis, yo me le acerqué a usted porque todo el mundo o todos los periodistas dicen que usted es la encargada de prensa de ese concierto. Yo no me le acerqué a usted para que usted me pague vuelo para ir a ver a Romeo Santos a Nueva York. Tampoco me le acerqué a usted para que usted me dé las boletas para yo ir al concierto de Romeo Santos. Tú estás acabando con Melfi. De la única manera que me le acerqué a usted fue con la intención de que me facilitara el contacto. Ya está bueno. Ustedes los periodistas se creen que son dioses, que hay que rendirle reverencia y hay que ser sumiso con ustedes. No, pero yo tengo mi fila. Yo estoy pagando todos mis gastos porque quería ir a ver el concierto de Romeo Santos. ¿Para qué la llamaste a ella entonces? Porque quiero saber quién es el encargado de prensa y como periodista, obviamente uno puede. Ustedes los periodistas se creen dioses. No necesariamente. Pero bueno, reitero, ella lo único que ha hecho es para dar carrera. Compra tu ticket, haz tu fila y ve lo único que ella ha hecho es ser una colaboradora de Romeo Santos. Más nada, Más nada. Richard, ya el minuto pasó. Okay. Ya, gracias. Okay. Pero quiero asegurarte, porque conozco a Melfis Díaz, un beso para ella, que ella no es ese tipo de persona. No, una tipa muy fina. Me parece muy extraño. No, pero se cree más artista que Romeo. Jamás. Ella es una profesional de su trabajo. Se cree más que Romeo. Ustedes lo que son unos lambones. Y tú, falta de respeto. Porque Melfis tiene muchos años trabajando de manera exitosa con Romeo Santos y nunca ha habido quejas. No. Y tú tienes 2 horas aquí quejándote. Romeo Santos ha sido exitoso porque Romeo, no por ella, Ella ha definido las estrategias de trabajo. Ya han permitido que Romeo llegue a esa posición. El equipo de trabajo no hace nada, según tú. Pero que a propósito de Romeo estrenó esta semana un nuevo video musical, un corte que tiene colaboración con Teodoro Reyes, en el cual vemos a la querida Denise Peña, que es del grupo de medios Telemicro, como una de las modelos principales del video. Felicidades. ¿Qué temita tú tenías en agenda ahí antes de entrar, Richard? Mira, ayer, señores, las redes, ayer era feriado en República Dominicana, pero las redes se volvieron locas. ¿Con qué? Luego de que se filtrara una... ¿O lo filtraron, Gary? Bueno, no. Se filtró porque cuando tú haces un en vivo, que quiero aclarar ese punto a todo el público, lo que salió ayer de unas palabras un poco fuertes de Enrique Crespo. ¿Pero qué fue lo que dijo? Ay, no, bueno, que no se puede decir en televisión. ¿No se puede decir en televisión? La palabra no es buena repetirla, pero como se refirió en el corto del video que se dio, hay que decir que eso no fue al aire. Que ese es un en vivo que tenía Ali David en una pausa, porque hay mucha gente que pueden creer que los muchachos de Los Dueños del Circo dijeron eso al aire y no fue así. Pero ustedes viven como con una dependencia de las redes, porque ¿qué me importa? Lo que pasa es...
Ah, lo que pasa es que tú sabes... cierra tu Instagram, Domingo, ciérralo tu Instagram. Tú sabes que en medio... Ustedes todo lo magnifican y crean una situación y hay un problema. Bueno, este pero... país tiene problemas mayores que ese. Pero es que ahí es que se están generando las mayorías de las noticias y son las mismas figuras que han expuesto de manera tan directa su vida personal. Pero ustedes magnifican todo y le crean una situación. No, esos son los temas que a la gente le interesa. A nadie le interesa eso. Yo no puedo, no podemos venir aquí a tocar temas que te gusten a ti nada más. Y que son temas de los 80. Y ahora mismo, el tema de Mozart, del esposo y de la niña, pero me tienen harto ya con Mozart. Ah, pero entonces me te... Y Alexandra, por Dios. Yo también estoy harto, de verdad que sí, de este tema, pero hay que hablarlo, hay que tocarlo. Hay que tocarlo. Este pueblo hay que educarlo. Alexandra ya comentaba ayer en sus redes sociales de que está boca abajo. Boca arriba, boca abajo. Perdón. Señores, yo quiero aprovechar. Anoche colapsaron las redes porque sale Tamara con unas declaraciones muy fuertes. ¿Quién es Tamara? ¿Quién es Tamara? Tamara Martínez. Tamara, todo el mundo conoce a Tamara Martínez. Donde ella hace unas declaraciones muy fuertes. ¿Sobre qué? Y yo quiero leer un poquito de lo que ella subió en su Instagram. Ahí vamos. Ella vamos. Dice que hubo un artista que era acosado por la pareja actual, entre comillas. Espérate, yo no supuestamente. Entendí. Por la pareja actual de quién. Dice, yo en ese momento, siendo una mujer joven, no comprendía cómo este artista se resistía ante una mujer como ella, joven e hija de un rico. Y solo le pregunté al artista, que es Eddie Herrera y el dueño del bar Evelio. O sea, esas declaraciones de que supuestamente, porque no se puede confirmar, que Dalisa andaba atrás del caballero del merengue, Eddie Herrera, hicieron que las redes, como dije ya anteriormente, colapsara la pero gente. Pero tenemos un año ya con ese bochinche, con ese no, chisme. No, Tamara a través de sus redes confirmó. ¿Confirmó qué? Que ella estuvo presente en el momento. ¿Qué? O sea, ella fue testigo del acoso. Del acoso de vamos ella a Evia Herrera. Tamara no es de medias tintas. No, pero mi Tamara problema... habla las cosas como no, son. No, mi problema es a veces con Tamara es que ella sube cosas y comparte cosas en sus redes sociales y después la borra. No, pero tú no lo has borrado. No lo has borrado todavía. No lo has borrado. Ah, ok, bueno. Tamara cuando dice una cosa por algo es. No, a veces no, tú sabes. Hay que respetar la trayectoria de un Eddie Herrera, un muchacho decente, un caballero. Pero ella no está culpando a Eddie Herrera, dijo que él no cayó. Pero que no lo metan esos bochinches que ustedes hablan. No. Y que bueno, Eddie Herrera hace unos meses habló sobre ese tema y aclaró y dijo que él tiene una relación muy cercana con la familia de esa joven. Señores. Y que él nunca en su vida tuvo intenciones en ese sentido porque él es un hombre fiel a su esposa. Tamara fue puntual. Esposa Marta. Tamara fue puntual. Era esa niña que andaba detrás de Eddie Herrera. Exacto. Eddie no accedió, pero sí hubo una especie de persecución. Explícame, Richard, esto de que Bad Bunny va a los premios porno. ¿Tú sabes qué que es eso? Hay una página muy dale, conocida Gary. A nivel del porno, Pornhub, que tiene una premiación ahora en octubre. Espérate, repíteme eso para yo coger la idea. Pornhub. Es una página que es lo que saben de buscar. Es una productora de películas pornográficas. Y es una página de internet y todo lo demás. Tiene una premiación anual. ¿Tienen entonces ahora? Una premiación anual. ¿Qué van a premiar? Bueno, el actor del año, la actriz del año, el director. Exacto, el más viril. Mira, Domingo, ¿qué te pasa en la nariz? Y Bad Bunny será la atracción artística de estos evento. Pero una pregunta, ¿ahí van a estar todos desnudos? No, yo creo que irán con ropa. Mira, yo creo que es la primera vez que los actores se van a ver con ropa. Es la primera vez que sí. Que se van a ver con ropa en esta ceremonia. Llama mucho la atención, señores, la música urbana latina ha calado tanto. Incluso los premios MTV, los Video Music Awards, anunciaron entre sus presentaciones a final de mes a Bad Bunny, a J Balvin, a Rosalía, o sea, artistas latinos que cantan en español y que estén en una categoría de artistas latinos, cosas que antes no sabían en las premiaciones de MTV. Y una, Domingo, ya continuando con otra información, es que tiene que presentarse este próximo lunes 19 en el tribunal, allá en La Romana, a ver si llega Karin Yapor. Yo voy a estar allá. Ah, tú vas a estar allá. Sí. Bueno, tú nos reportarás. Todavía ustedes insisten en ese tema. No, nosotros no. La justicia la citó. Bueno, ¿y qué? Ya va, ¿y qué? Y dice bueno, que está ahí. No, pero está bien. De no acudir, esta sería la segunda convocatoria que le hacen a Karin
Karen Yaport. En una primera no fue, entonces en esta segunda se espera su presencia para ver si se llega a una mediación. Todo es a raíz del video que vimos el año pasado cuando ella tuvo un enfrentamiento con un agente de la MET, antigua MET, hoy DGCET, donde supuestamente este joven militar le había dicho que le iba a sacar el muchacho por la boca. Mira, hay un tema que ha servido de preocupación para cierto sector femenino del país. Y es que se anuncia el retorno triunfal a la República Dominicana. Y hay muchos calambres. Hay muchos calambres. Pero yo creo que a Domingo le explique al público cómo así de que hay mucho temor. Cuéntanos, porque al parecer tú sabes más del tema que nosotros. La chica teme, la chica teme. Ella es una tipa muy atractiva, es una gran profesional. Es una muchacha de mucho carisma. Muy capacitada. Y hay un sector femenino que desde ya está temblando con su llegada. Te lo ha manifestado ese sector. Uno siente las radiaciones. Lo has visto. No, y el kit también. ¿Qué representa la llegada de ella? Explico. Mira, que es, yo felicito que vuelva aquí al país y sí. Hace falta figuras como Jenny Blanco, muy que preparada. Yo entiendo que es de las, no solamente tiene belleza física, sino que es muy preparada, comunica, tiene ángel de las mejores de esta nueva generación. Y está muy buena. Es muy buena. Es una mujer muy bella. Es muy bella. Ella tenía 3 años justamente fuera de la República Dominicana debido a que estaba en un estatus, como ella misma apunta, migratorio en busca de su residencia. Ya la tiene. Ahora bien, ella viene al país. Tengo entendido por ahí que ella hará una rueda de prensa en lo adelante donde hará un anuncio que creo ya lo que confirmaría su retorno a la televisión dominicana. ¿Cuál fue el rebú que se le armó a mi hermano Silvio Mora en España? ¿Qué fue? Una falta de respeto. Tú sabes que él estaba cantando. Llegó una persona que estaba ahí un poco ebria. Un poco no. No, yo creo que él estaba ebrio combinado con otras cosas. Y le dice, toma el micrófono, Silvio Mora se lo pasa, perdón. Y dice cosas... Él cree que va a cantar el pavo y cantó todo. No, no, él... Y ofende a Silvio Mora de mala manera. Señores, a los artistas hay que tener mayor seguridad en tarima. Fue una falta de respeto. Y no suban a todo el mundo allá arriba, ¿eh? Tengan un filtro, pero tengan un filtro. Ustedes lo que tienen que aceptar que es la realidad del espectáculo. Leonardo cogió miedo hoy. ¡Ey, Leonardo Villalobos, Leonardo nuestro cogió hermano! Miedo. ¿Dónde está Leonardo? Ya viene por ahí, Leonardo. Lo esperamos con cariño. Le ha dado fuego a Leonardo Villalobos esta semana. Bueno, él es una estrella. Cogió miedo una figura latinoamericana. Villalobos, ven en frente. Ven para acá, Leonardo.